tiene todas. Cuando abrí los ojos no sabía dónde estaba. Me miré con una cama. Les vi mi cuerpo conectado a un aparato que me rodeaba. Todos decían de tanto. Solo recordaba que tuve un atentado. Que me dieron en la espalda más de 30 balazos. Sobre un charco de sangre como muerto me dejaron. Muy bien, así es. Eran las 3:15, era la hora del diablo. Sé que hago aquí, me sentí muy confundido, pues de repente me vi en medio de dos caminos. Uno era de rosas y el otro era de tinieblas. De noche era hora, eran las 3:30, tomé el sendero de flores. Luego empecé a caminar, a mi paso espinas negras reinaban la oscuridad. Llegué hasta una puerta con candado y cerradura. Luego me hizo sorpresa, eran las 10:40, de eso no tenía duda. Sentí un perro negro y me olió de mí esa cabeza. Ese perro tenía dueño y un cargado de cabeza. Tenía los ojos rojos y sus dientes me acechaban. De repente oí un silbido de alguien que lo llamaba. Era el rostro de un hombre que apareció al momento. Le pregunté su nombre, ¿qué siento en el cielo? Me dijo muy sereno, creo que te has equivocado. Son las puertas del infierno, si quieres me presento. Soy Ramón Arellano. Cualquier parecido con la realidad, una coincidencia pariente. Tal vez me recuerdes por todo mi legado, un imperio que formé al lado de mis hermanos. Voy a conocerlo si usted fue el que te mastrado. Si todavía hay pistoleros que quieren imitarlo. Te has ganado el purgatorio, en vida no fuiste bueno. Arriba no te toca, ya le pregunté a San Pedro. Le dije soy sicario y no merezco la vida. No he sido un buen cristiano, he robado y he matado, y mi alma está perdida. Quiero las 5:50 de nuevo un aire al reloj. Te tengo una propuesta, así me dijo Ramón. Si quieres te regresas por el camino que has llegado. Si quieres te quedas, hacer parte en mi comando. Yo protejo estas puertas con caravanas del infierno. Casualmente en pena y cuido de este reino. Mis filas te esperan, serás un buen soldado. Traes las manos con sangre, no puedo equivocarme, pues de Dios no eres sicario. Vi la muerte a mi lado y en la pantalla una línea. Sentí un paro cardíaco que me arrancaba la vida. Con una sábana blanca cubrieron mi cabeza. Ya no respiraba, no había pulso en mi muñeca. Son las 6:00 y Galeno toma el tiempo. El reloj se para y me declaran muerto. No les dejaré la duda de saber lo que pasó. Aquel sicario aceptó la propuesta y ahora es mano derecha y cuida del infierno al lado de Ramón.